Mientras, mientras nos vamos reincorporando, estaba pensando en estas cosas de la modernidad, ¿no es cierto? Que, que el, el docente aprende a reconocer más las voces que las caras de los estudiantes. Bueno, es así. Así que sigan respondiendo y aportando en la clase los que lo han hecho hasta ahora y, y son invitados todos a... A contestar y a, a comentar. Decía, me parece muy interesante esto de la, de la paradoja, porque también pasa con los granitos de arena, viste que vos lo ves todo igual y cuando lo ves a un microscopio hay una diversidad sí, terrible, ¿no? Sí. Y están en el mismo lugar, ¿no? Sí. En, la, en las clases anteriores, nosotros hemos aprendido a apreciar la heterogeneidad del, eh, del ambiente acuático. Nosotros vimos gradiente de luz, vimos gradiente de concentración de oxígeno, gradiente de formas químicas. Vimos que a veces está disponible el nitrógeno como nitrato y otras veces está disponible como amonio y a veces no está disponible porque es N2. Bueno, todas esas cosas que nosotros, eh, viendo el agua, no las apreciamos, las algas sí las aprecian. Para las algas, esos son sus factores de vida o muerte. Entonces, la evolución ha hecho aparecer adaptaciones en ese ambiente. Y las adaptaciones siempre, ¿qué es lo que son? Son formas de obtener más recursos para construir más biomasa, ocupar el espacio y perpetuar el genoma. Entonces, eh, me recuerda, ahora lo vemos, pero um, ese ambiente entonces en el cual... vive y prospera y construye el fitoplancton, es lo que nosotros llamamos zona trofogénica. La zona trofogénica es un gran concepto, el de zona trofogénica. Eh, a mí me resulta bueno desde el nombre. Ya el nombre es explicativo de a qué nos estamos refiriendo. Es un concepto importante. Así que si a alguien no le queda claro la idea, es buen momento para decirlo ahora y para comentarlo, porque eh, es donde, donde ocurre la vida del fitoplancton, ¿no? más aún, eh, donde, donde se da la, la verdadera lucha por los recursos, en un free for all porque es un todos contra todos. Eh, el, 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 eso es la biodiversidad. La biodiversidad es entender que cada uno... ¿María jugás al Call, Call of Duty? No, en mi vida. No, no me gusta Ay, ni nada, pero me, no. me resultó una, una buena metáfora explicativa. Me, lo uso como... Me, me parece que ese es el concepto. Eh, que, que es, es un Call of Duty, la, el plankton y su intento de acaparar los recursos para construir más plankton y bueno, lo que no hacen los, los luchadores del Call of Duty, de dejar descendencia, pero eh, dejar su nombre impreso en, en las aguas forever es eh, lo, lo que me gusta a mí y, y por eso usé... O me trajo a la mente esta metáfora graciosa, el, el tema de las habilidades, ¿no es cierto? Pues yo lo veo a, a, a mi hijo que pasa horas con esto, eligiendo las, las skills. Y eso es lo que tiene el plancton, o lo que tienen todos los seres vivos. A mí me toca estudiarlo para el plancton y me encanta hacerlo, pero verlo como habilidades competitivas. ¿Cuáles son las armas que tienen los distintos grupos del fitoplancton, por ejemplo, para mantenerse en la columna de agua o para absorber nutrientes cuando faltan nutrientes. Eh, lo, lo que para uno es, bueno, con, con, ¿con qué arma atacás o con qué escudo te defendés, También lo tiene el fitoplancton, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo se, se defienden del pastoreo de los herbívoros? ¿Cómo se desplazan? en el gradiente de luz para encontrar dónde posicionarse mejor en la columna de agua. Y eso es lo que ocurre en la zona trofogénica. Eh, por supuesto, si me, del con <laughs> si me hablan del Call of Duty en el examen, les hago así, to, 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 todo mal tachado, pero <laughs> hoy que estamos tratando de asimilar el concepto, me parece que es una... Una buena estrategia para mirarlo. Y aparte capaz que hasta lo vemos con más cariño. Bueno, eh, entonces vamos a repasar. Zona trofogénica, que es como una combinación de recursos disponibles en cantidad suficiente como para dar origen a la materia orgánica algal, a la biomasa algal. En esta zona trofogénica, que es el encuentro de dos gradientes, ¿no es cierto? Sobre todo el gradiente de luz que va más arriba, menos abajo, y el gradiente de nutrientes que va más abajo, menos arriba. En cada lago, en cada río de aguas calmas, en cada zona intermareal, la zona trofogénica va a ser distinta, dinámica, va a cambiar a lo largo del día, a lo largo de, eh, del año. Pero el concepto siempre tiene que estar funcionando. Yo tengo que ver a la zona productora como combinación de dotación de recursos donde el fitoplancton puede fotosintetizar. Y el crecimiento del fitoplancton se va a expresar en su abundancia como resultado de dos dinámicas, la dinámica de crecimiento y la dinámica de mortandad. La dinámica de crecimiento responde a dotación de recursos, fundamentalmente luz y nutrientes. Y la dinámica de mortandad responde a el problema del hundimiento, gran problema en el ambiente acuático, sobre todo para el fitoplancton que tiene que quedarse arriba, que es donde está la luz, el problema del pastoreo, distintas enfermedades y los agentes de senescencia. Entonces repasemos rápidamente, vieron ustedes que en el video está largamente explicado, nosotros ahora vamos a hacer un repaso rápido y nos detenemos donde ustedes quieren o donde aparecen eh, gráficos nuevos para entenderlo. Empezamos con la luz y ustedes eh, han visto ya esta figura, la vimos incluso en la clase de recurso lumínico. Vimos, por ejemplo, que eh, naturalmente la luz siendo necesaria para la fotosíntesis, es importante entender que hay un punto hasta el cual se da la cantidad de luz suficiente para el sostenimiento de las poblaciones de los productores. Y en esa profundidad es que la llamamos punto de compensación lumínica. Y definimos la zona eufótica o fótica arriba. Y la zona afótica abajo. Entonces, ya sabemos que hay una zona que va a ser la zona posiblemente productora por luz. Y distintos patrones de distribución del fitoplancton de acuerdo a la disponibilidad. Habíamos visto aquí el concepto de saturación de luz. Y entonces, ahora, pasando a los muñequitos que combaten, distintos grupos algales tienen distinta tolerancia y distinto rango óptimo de funcionamiento. Entonces, acá ya tenemos un juego en el cual las habilidades son distintas, entonces algunas algas van a performar mejor en los momentos del año de agua más clara, otras en los momentos de año de aguas más turbias, algunas van a tener tolerancia al sombreo, y otras van a ser sensibles y entonces en cuanto a empieza a haber un apelotonamiento de biomasa a ah, las sensibles a la oscuridad desaparecen del medio acuático luego también tenemos el fenómeno de la eh, fotoinhibición por incidencia de los rayos ultravioletas y eh, la sensibilidad del protoplasma poco protegido de las algas a la ruptura de membranas y a la, eh, a, a la ruptura del, de las cadenas de ácidos nucleicos, justamente en los primeros centímetros donde tenemos acción de los ultravioletas. Y también hay distintas sensibilidades a la alta energía de la iluminación. Así que algunas algas van a ser más tolerantes a estar bien cerquita de la superficie, en cambio otras nunca se van a poder acercar a la zona superior por el impacto de los ultravioletas. Luego en este perfil que señalé ahora, en el C, vemos que el fenómeno del autosombreo, ¿no es cierto? Cuando la proliferación de la biomasa algal hace que se acorte la zona fótica. Y eso es algo bastante frecuente que ocurre en los ambientes cargados de nutrientes, en donde la explosión demográfica del fitoplancton hace que, como decimos, se apelotone el fitoplancton en los primeros, a veces centímetros, que son los únicos que tienen luz suficiente para la fotosíntesis. Y toda la columna de agua está cargada de nutrientes, pero solo los primeros centímetros son productivos por el fenómeno del autosombreo. Y en el último, ¿qué es lo que vemos aquí? Un pico de fitoplancton en profundidad que es típico de los ambientes oligotróficos o ultra-oligotróficos, en donde hay luz, pero no hay nutrientes. Entonces, la producción fotosintética no se da en superficie, sino que se da más bien en la base del epilimion, <coughs> donde se da... Cierta llegada de nutrientes del hipolimnion, o por lo menos donde la concentración de nutrientes es un poquito mayor que en el epilimnion, en donde eh, no hay nada de nutrientes disponibles. Bueno, una figura nueva para, eh, para abordar. Y para ver, porque a mí me gusta esta figura porque sintetiza dos fenómenos, que es el de luz y el de mezcla, eh, que es algo importante para ejercitar en la cabeza. Eh, nosotros hemos visto que el fenómeno de la estratificación térmica y la mezcla del epilimnion responden a energía térmica, en tanto el fenómeno de eh, la zona iluminada y la zona oscura. Responde a energía lumínica. La biomasa del fitoplancton, en tanto haya mezcla de agua, se reparte. Y esta energía que lleva el agua de más abajo a más arriba también arrastra a las células del fitoplancton, de más abajo a más arriba, y entonces les brinda más opciones de captación de luz. Las tres eh, figuras A, B y C representan distintas combinaciones de zona eufótica y zona de mezcla. Ven ustedes, miren, empecemos por esta, por la B que es la más fácil. En esta se da una coincidencia entre la zona iluminada, zona EU, y la zona de mezcla, zona mix. Vean ustedes en la en el perfil de la derecha, cómo la biomasa algal está repartida en toda la zona de mezcla y luego disminuye en función de la caída de las algas del fitoplancton si no se ven favorecidas por la mezcla. <coughs> Lo mismo pasa en el gráfico A. La zona de mezcla tiene repartida la biomasa. Y en el gráfico C, también la zona de mezcla es más profunda y es la que tiene la biomasa repartida. Por debajo de ella, la biomasa disminuye. Pero la producción, y separamos el concepto, una cosa es biomasa, otra cosa es producción, la producción está absolutamente vinculada con luz. Y en estos dos lagos, en el B y en el C, se dan los perfiles clásicos de más producción más arriba y una disminución de la producción al compás de la disminución de la iluminación. No, esperen que me fui aparte de más. En tanto, en este otro lago en donde la zona de mezcla es más corta que la zona iluminada, la producción máxima se da más abajo de la zona de mezcla, porque allí es la zona en donde puede haber mayor llegada de nutrientes. Les dejo este gráfico, voy a ver cómo se los hago llegar para que lo puedan incorporar para eh, el análisis de la distribución de una cosa que es la biomasa y otra cosa que es la producción en distintos... Eh, lagos de acuerdo a la profundidad de la zona fótica y la profundidad de la zona de mezcla. Pasamos al otro factor que motoriza el crecimiento, que son los nutrientes. La dinámica de absorción de nutrientes eh, se relaciona con el crecimiento de manera directa, porque más absorción implica más crecimiento. Y por otro lado, de manera inversa, porque más demanda ralentiza el crecimiento. Entonces, las adaptaciones están, la, las distintas adaptaciones que aparecen en distintos grupos algales, o bien apuntan a maximizar la absorción, o bien apuntan a, de, a disminuir la demanda celular. Todo con el resultado de mayor crecimiento de biomasa. ¿Cuáles son las estrategias? Que ahora solamente las nombro y que estuvieron explicadas en algún momento de las dos horas del video. Una estrategia es el tamaño pequeño, porque lo más barato, metabólicamente hablando, es que los nutrientes entren por difusión. La difusión no le cuesta nada a la célula. La difusión es el paso de una molécula o un ion de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Entonces, si la absorción ocurre por difusión, la célula gana a costo cero. Eso solamente es posible cuando las células son muy pequeñitas. Y por eso las células pequeñitas son las únicas que están presentes en los ambientes ultra oligotróficos. En donde no hay forma de pagar la incorporación de más nutrientes porque no hay forma de construir más biomasa. Otras estrategias que habrán eh, podido apreciar la secreción de enzimas extracelulares ¿a qué apunta enzimas extracelulares a más absorción o a disminuir la demanda más absorción porque perfecto hacer más accesible más exactamente Exactamente, porque de alguna manera incrementa la concentración del ion absorbible en la periferia de la célula. Así que favorece los mecanismos de absorción. Luego tenemos consumo de lujo. Este es interesante. Eh, consumo de lujo, ¿sobre qué trabaja? ¿Sobre la absorción o sobre la demanda? sobre la demanda. Claro, trabaja sobre la demanda porque es una manera de engañar al ambiente diciendo no tengo. Porque vean ustedes que el, la estrategia del consumo de, de lujo es uh, esconder lo que ya ha absorbido la célula. Es hacer un paquetito o un cristalito del de nutriente dentro de la célula para favorecer el ingreso de más nutriente, que si en algún momento se equilibran las concentraciones, cada vez es más caro metabólicamente meterlo dentro de la célula. Así que es una forma de incentivar la demanda celular. Luego, mecanismos que facilitan el movimiento. El fitoplancton, a diferencia de eh, los productores clásicos del medio terrestre, se mueve buscando luz o buscando nutrientes. Tiene estrategias para nadar o para posicionarse en la columna de agua buscando nutrientes, eh, buscando dónde está la mayor disponibilidad de nutrientes. Claramente esa es una estrategia que busca la absorción poniéndose donde la concentración es mayor. Y luego, fijación de nitrógeno. Esta que es buenísima, eh, paredes celulares de distinto tipo que aprovechan los recursos disponibles y que tienen distinto costo de construcción. Así que, si volvemos a nuestro juego de guerra en eh, la zona trofogénica, vemos que estas estrategias, tamaño pequeño, enzimas extracelulares, consumo de lujo, migración, fijación de nitrógeno o pared celular, están repartidas desigualmente en la biodiversidad del fitoplancton. Eh, por ejemplo, que recuerden ustedes, ¿cuáles de estas componentes del fitoplancton, estos grupos de componentes del fitoplancton, pueden hacer un movimiento activo, natación, para posicionarse donde hay más concentración de nutrientes? ¿Recuerdan alguno? ¿Las algas verdes estaban flageladas o no? Algunas algas verdes tienen flagelos que le permiten entonces nadar hacia donde se ubica la mayor concentración de nutrientes. Muy bien, muy bien acordarse ahí. Y, y, y muy bien entonces ir asociando la adaptación o la característica, no como una descripción de algo del alga, sino como una adaptación para ser usada en circunstancias de escasez de recursos. ¿Quieren asociar alguna otra que se acuerden estas características con algún grupo algal? Las dinoflageladas también. ¿no? Dinoflageladas, muy bien, tienen, su nombre lo indica, flagelos que les permiten nadar y ubicarse en donde encuentran sus recursos. ¿Alguien más se acuerda de alguna otra? Puede ser de esta, de flagelos o de alguna de las demás. Por ejemplo, fijación de nitrógeno. Cianofitas. Las, perdón. Las cianofitas o no sí sí a veces no, no, no se entiende muy bien la primera parte de las palabras cuando se abre el micrófono. por eso eh, pido que me repitan tan frecuentemente las cianoficias que tienen capacidad de fijación del nitrógeno así que en ambientes enriquecidos en fósforo y que quedan relativamente pobres en nitrógeno van a ser grandes competidoras del, del call of duty del, del ambiente pelágico las cianoficias en detrimento de las otras de los otros grupos algales alguna otra y puede ser de creo que eran las diatomeas que tenían la pared celular que estaba compuesta de silicio y como que se podía sintetizar más rápido entonces usaban los nutrientes más rápido para crecer exactamente y ya han visto que eso les da entonces la gran capacidad de picar en punta y entonces dominar la explosión de recursos, la mayor dotación de recursos de la primavera es eh, absolutamente capitalizada por las diatomeas para hacer su explosión demográfica que les dura poco tiempo, porque la pared de servicio es buenísima porque se construye rápido, pero ¿qué inconveniente tiene? Que es pesada. Entonces, cuando se plancha la estratificación térmica y se acaba esa mezcla importante que mostrábamos recién las diatomeas caen y además porque son ricas, palatables y por lo tanto las pastorea el zooplancton. Así que seguimos eh, repartiendo habilidades, puntos fuertes y puntos débiles que hacen entonces que en distintas circunstancias el éxito de la batalla de los recursos sea de uno o de otro grupo de productores. Si dejamos... Los factores que definen el crecimiento y vamos a aquellos que definen la senescencia o el, el, la mortalidad del fitoplancton. Uno de ellos, el primero que hay que considerar, es el hundimiento. Y esto siempre es, es importante tenerlo en cuenta porque eh, en el medio líquido, eh, en el medio líquido, si no haces algo, te hundís. Es decir, esto que una célula sea levemente más densa que el agua, hace que a la larga, si no haces algo, te hundís. Y para el fitoplancton, hundirse es alejarse de la luz. Por lo tanto, no hay que hundirse, hay que mantenerse en la zona iluminada. Pero ¿cómo haces para mantenerte en la zona iluminada si pesas más que el agua? Bueno, entonces ahí aparecen estrategias. Los muy, muy, muy pequeñitos se mantienen bollando, sostenidos por la viscosidad del medio, o aparecen vacuolas y vesículas de gas que disminuyen la densidad total del cuerpo y por lo tanto le dan flotabilidad. Los lípidos también disminuyen la densidad del protoplasma y contribuyen a la posición más alta en la columna de agua. Los mucílagos, las colonias filamentosas, las protuberancias que tienen los dinoflagelados o que también tienen las diatomeas. Los flagelos. María, perdón. ¿puedo, sí. ¿Puedo ya hacerte una pregunta? Claro que sí. Dentro de todas las estrategias, la que tengo menos clara por qué funciona es la de los mucílagos. Sí. O sea, ¿cómo afecta la densidad de la célula? Bueno, eh, no solamente afecta la densidad porque el mucílago es de bajo peso molecular, entonces vos repartís la densidad entre el protoplasma y la periferia, es decir, tu cuerpo. Ya no tiene solamente el volumen de la célula, sino tiene volumen de célula más mucílago. ¿Sí? Desde, densidad siempre es peso sobre volumen, o, o masa sobre volumen, para decirlo correctamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la masa? La masa es la sumatoria de protoplasma más mucílago. Y el mucílago es está formado por moléculas de bajo peso molecular. Así que en promedio bajaste el peso del todo y el volumen te aumentó. Entonces en el oh, consciente okay. disminuye la densidad total del, eh, del cuerpo que estás analizando. En algún sentido, y vuelvo a usar una metáfora para entenderlo rápidamente, un cuerpo humano se hunde en el agua. Pero si te abrazás a un flota flota es el mismo efecto que el musílago. El volumen total del cuerpo aumentó, pero bajó el promedio de la masa porque el flota flota tiene una densidad, un peso molecular mucho menor que el del cuerpo humano. Claro, Fíjate perfecto. que sí, le suma volumen. Muchas gracias. Exacto, le suma volumen sin cargarle peso. Vean, aprovecho esto del musílago, vean cómo algunas adaptaciones, por ejemplo el musílago, por ejemplo también los flagelos, sirven para varias cosas, es cierto? Es, es como la Victorinox en este juego. No solamente te baja el, el, la, el, la probabilidad del hundimiento, sino que además el musílago te baja la palatabilidad, el riesgo de ser pastoreado. Y el, el filamento no solamente te baja la probabilidad de hundimiento, sino que además te permite, pero con un alto costo metabólico, posicionarte mejor en, la, en cuanto al gradiente de la luz o en cuanto al gradiente de nutrientes. Me faltaba marcar solamente el ciclo de construcción y destrucción de un balasto de hidrato de carbono pesado que tienen las cianoficias como estrategia para bajar a la zona más cargada de nutrientes durante el día, eh, durante la noche, perdón, y subir a la zona iluminada durante el día. Eh, otro mecanismo evolutivo para disminuir el riesgo de hundimiento y maximizar la captación de nutrientes. Y ya es, esto lo hemos estado haciendo entonces, ¿no es cierto? Eh, cloroficias, algas verdes que muchas de ellas tienen un musílago protector, las crisoficias que tienen flagelos, eh, las colonias filamentosas de las de las cianoficias, pero las cianoficias también tienen vesículas de gas, las protuberancias de los dinoflagelados. De vuelta le cargamos habilidades a la biodiversidad a la hora después de ponerlos en la competencia espacio temporal por los recursos. Menciono rapidito entonces los factores que faltan. De incidencia negativa. Mencionamos el hundimiento, el pastoreo. ¿Cuáles son adaptaciones o estrategias para disminuir el riesgo de pastoreo? Algunas ya las mencionamos: formación de colonias, porque entorpecen los mecanismos de filtrado, toxinas y baja palatabilidad. Sí. La rápida reproducción no impide el pastoreo, pero permite tolerar una tasa de herbivoría más alta. Y por otro lado, los otros factores de senescencia, de, de mortalidad. Enfermedades provocadas por virus, hongos, bacterias, protozoos, y la senescencia que pueden provocar o los rayos ultravioletas o las altas o bajas temperaturas fuera del rango de tolerancia. La dilución por falta de nutrientes o la imposibilidad de construir las valvas de silicio de las diatomeas en particular. Todo esto hace entonces que los participantes tengan distintas adaptaciones, eh, skills o habilidades para aprovechar los recursos de la zona trofogénica de distintas formas. Y en tanto la zona trofogénica va variando en el tiempo y en el espacio, entonces las chances de ganar también van variando entre los participantes. Y eso es lo que explica la heterogeneidad y la diversidad del plancton. Ninguno ha ganado porque ganado y copado el ambiente, ¿no es cierto? Porque el ambiente es heterogéneo. Los factores van cambiando y entonces lo que es habilidad de triunfo en una circunstancia deja de serlo cuando el entorno se modifica. Esto entonces, a pesar de que no conoció el Call of Duty, lo vio Hutchinson y lo escribió como la paradoja del plancton. Eh, un texto sumamente interesante. Repasamos rápidamente las conclusiones que ustedes las tienen en, su, en, en sus filminas. Esta es la clave, ¿no es cierto? Que el juego de habilidades sobre el telón de fondo de la variabilidad ambiental y el éxito que brinda las diferentes características va cambiando en el tiempo y en el espacio. Y no solamente hay gradientes físico-químicos, sino que los... Otros seres vivos, por ejemplo, la herbivoría del de zooplancton, también intervienen y siempre el, el, el predador o el herbívoro, en este caso, impide el triunfo de uno solo, porque cuando domina uno, ese herbívoro pastorea con más frecuencia sobre ese que domina y entonces baja la dominancia y permite la aparición de otros componentes. Profe, una cosita. ¿Sí? Para vincular un poco con lo que habíamos visto de nicho en Ecología ¿Sí? anterior, ¿Sí? Eh, esto está hablando de nichos, ¿no? O sea, está separando por nichos. Exacto. Nichos específicos sería. Sí, claro que sí. Eh, el, el tema, creo que el, el plus que propone la, esta visión o... o la circunstancia que ocurre en el ambiente acuático es que los nichos son mucho más variables en el tiempo y en el espacio. Me parece que, eh, y es algo que vamos a ver en un par de diapositivas, algo, eh, un, un plus de lo que vemos o eh, de lo que está explicado en la clase teórica magistral. Te lo voy a poner ahora para que... Para contestar tu pregunta. Mm, ¡Uy! Uh, ¡Qué lío que hice! Esto que iba a hacer. No, dejaste de compartir nada más, ¿no? Eh, creo que Ahí ahora está. volví, pero sí, quería sí. mostrar. Mm, no, tengo que avanzar. Eh, dejo la pregunta con una respuesta parcial, y la voy a terminar de contestar en unos minutos, ¿sí? ¿Quién, quién preguntó? Fui yo. Ay, pero no me sale el nombre. Manuel. Manuel, ok. Eh, bienvenido a la participación, me alegra. Yo si, si digo sus nombres es porque, porque me pone contenta que participen, entonces eh, por eso lo digo. Ok, pero con el concepto, el concepto de nicho es muy útil. Y acá estuvimos hablando todo el tiempo de nichos. Lo que pasa es que a veces el, el nicho es como muy observado, eh, es casi asimilado a biotopo. Y en la zona pelágica, en las aguas abiertas, eh, es, es difícil ver al biotopo, ¿no es cierto? Esto de los gradientes ambientales que no vemos nos dificulta apreciar el nicho, pero hemos construido el nicho no a través, no desde el ambiente, sino desde las adaptaciones de los organismos. Pero sí, estuvimos hablando de nichos todo el tiempo. Eh, claro que sí. Y, y, y voy a terminar en, en unos momentos. Entonces, el resultado de la visión de la heterogeneidad de la biodiversidad en respuesta a la necesidad de captar y maximizar el uso de recursos también tiene su expresión en el tiempo y que ilustra este gráfico, ¿no es así? Eh que está muy largamente explicado en el video y que entiendo que no es difícil de comprender. Tenemos en rosa la curva de crecimiento de un grupo algal, el grupo algal más importante de los lagos mesotróficos de las zonas templadas, las diatomeas, y vemos como los picos... El crecimiento y la disminución responde a las variables ambientales, fundamentalmente a la dotación de nutrientes, al aumento de temperatura e iluminación, y luego el agotamiento de los nutrientes en el epilimio y el impacto de la herbivoría provoca la disminución de las diatomeas. Pero disminuyen las diatomeas y se liberan los recursos para que el ambiente sea explotado por otro grupo. Primero las cloroficias, luego las cianoficias, porque siendo las más tolerantes a las altas temperaturas, a la intensidad de iluminación y también a la herbivoría, entonces pueden jugar de, de fondo. Entran de fondistas cuando las diatomeas se agotaron, cuando las cloroficias se están agotando. Dinoflagelados que aprovechan también ventanas de oportunidad en la primavera temprana porque pueden eh, crecer en base a materia orgánica, porque son mixotróficos, y crisofisias y criptofisias, tolerando bajas temperaturas y bajas intensidades de luz y por lo tanto únicos grupos presentes activos en el invierno las euglenas, las, las rodoficias y las feoficias a veces no están participando en estos ambientes sino que están corridas hacia ambientes eh, distróficos o hacia zonas intermareales. Pero a esta diapo que quería. Perdón, sí. profe. Ay, perdón, perdón. Eh, Podemos nombrar las algas señalando la fotito. Sí, claro, Así, sí. Eh, claro. mentalmente puedo hacer la conexión en cada situación. Por supuesto. Entonces, nombramos siempre, empezamos por las diatomeas. Identifico a esta foto como de diatomeas porque encuentro las famosas valvas de silicio, ¿sí? las frústulas, que son esta especie como de cajita de Petri, y además porque tienen siempre algunas espinitas o protuberancias, no todas, pero muchas tienen forma discoidal. Se corta, Marica, ¿eh? Queda menos de un minuto. Sí, 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 voy a aprovechar este minuto. Eh... Luego hablamos, por ejemplo, las clorofisias, típico color verde. Son las más verdes porque eh... en las otras hay pigmentos complementarios, en estas también, pero en menor proporción, clorofisias. Luego distinguimos las dinoflagelados, acá tenemos a Ceratium Hablamos aquí de cianofisias, proporcionalmente más pequeñas, en este caso una, unas colonias de anabaena. Aquí euglenas, las euglenas las distingo por este foto, eh, ¿cómo se llama? Es una acumulación de pigmentos que les permite distinguir la, eh, la luz. Y poder tener entonces fototaxia positiva. Eh, el cromatóforo.